Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarles en este 4 de agosto ya. 4 de agosto. Un mes lindísimo. Es mi cumpleaños. 23 de agosto. Un día más, un año más de vida. Así que este agosto lo vamos a celebrar. Vamos a ver cómo lo celebramos. Ha habido cumpleaños feos como el de la pandemia, el 20, ¿no? El 2020. ¿Qué tipo de celebración podíamos encontrar en esa oportunidad? Ninguno, ninguno. Hoy estamos en YouTube, en mi canal de YouTube, Pateando desde la Johnny. Este es el programa número 8, 8, 2 meses ya, 2 meses. Seguimos ahí, dale y dale, 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 dale. Ñeque tereque teque, ñeque tereque ton. La 9 tiene ñeque, la 9 será campeón. Así gritábamos en la escuela 9 de julio, ahí junto al parque 3 de noviembre, ahora es el parque 23 de julio, en mi querido y adorado Camboya. Siempre le voy a recordar a mi Cayambe querido. Así que estamos listos para empezar este programa número 8. Sigan suscribiéndose en YouTube. Tenemos ya algunos suscriptores. No le cuesta absolutamente nada. Se suscribe, campanita y jarrín está el jueves, pero esté o no, 20 horas y 21 horas de acá de Estados Unidos, del estado de Virginia, en la ciudad de Fairfax. Gracias por comunicarse con nosotros, por estar siempre atentos a la programación, por esos lindos comentarios. Las críticas también las leemos, cómo no, porque eso nos ayuda a fortalecer este programa. Esa es la idea. Y el compartir con ustedes, el compartir con ustedes, el leerles sus mensajes de siempre. Que me sigan por las redes sociales, a través de Facebook como Pablo Jarrín Terán. Estoy en Twitter también. Estoy en Instagram, en TikTok, en fin, todas las redes sociales para compartir con ustedes y leer todos sus comentarios. A veces no podemos contestar al instante. Ustedes sabrán, estamos en el trabajo diario, la familia, en fin, pero nos damos tiempito para contestar cualquier inquietud, cualquier situación que ustedes la tengan. Bueno, ha sido una semana complicada, la verdad. El jueves, que había terminado el programa Pateando desde la Johnny, que fue el programa número 7, ya para el programa número 8 yo ya empiezo ya a pensar, a cranear en alguna historia, una recalentadita o lo que viene sucediendo en la semana también, que es importante. Pero el día viernes, cuando fui a la mecánica, ya ha sido de cambiar el aceite. Hay que cambiar el aceite, pues si no los carros se dañan. Ya había que cambiar el aceite. Como dice un buen amigo, adiós, cierto. Ya ha pasado algunos kilómetros, algunas millas, como es acá, y digo, bueno, hay que cambiar el aceite. Fui donde el mecánico, un mecánico, pero pilas a la orden, de Bolivia para el mundo, y cobra más baratito, más barato ahí el cambio de aceite. El cambio de aceite acá es tremendo, tremendo es. Pero bueno, algo solidario con los paisanos, ¿no? Acá todos somos paisanos, bolivianos, peruanos, colombianos, ecuatorianos. Hay un solo puño. Hay algunos envidiosos, sí hay envidiosos. Pero la mayoría nos damos una mano, nos damos ahí una manito. Ecuatoriano, chévere. A ver, venga, venga, venga. Ese carrito se ha pasado, vea un poquito. Pero ya le voy a poner un aceite justo para su auto. Carrito es material de trabajo, hay que cuidarlo. Y veo mi celular mientras cambiaban el aceite. Una noticia, pero que me impactó. No puede ser. No puede ser. Se fue mi prima de este mundo.
de este mundo terrenal. ¿Por qué prima?, me dirán muchos. Si es apellido Duque y usted es Jarrín, les cuento la historia. En algún año, me parece que fue el 2018, el señor Patricio Díaz Guevara, el tenor del fútbol, se fue de viaje, en sus múltiples viajes, porque Patricio Díaz viaja duro, viaja fuerte. Yo veo en los estados, acá estoy en Ámsterdam, acá estoy en Tokio, acá estoy en Washington, acá estoy en Bruselas, acá estoy en Río de Janeiro. Es tremendo, Patricio Díaz Guevara, un viajador, pero tremendo. Y se fue. Y los altos mandos me dijeron: señor Jarrín, venga, reemplácele a Patricio Díaz. Gracias. ¿Cuánto hay? Para alguna cosita de haber. Venga, perfecto. Radio Canela. Radiación temprana. Ese es el programa. Entonces llego, veo a Alejandra Duque. Ale, ¿cómo está? Habíamos saludado nada más, apenas. Hola, Pablito, bienvenido. Una linda acogida, linda acogida. Estaba el mijín, Nicolás Espinosa, el pasante, el doctor estaba en funciones en la alcaldía, entiendo, no recuerdo bien si ya estaba ya como alcalde. ¿Quién más hace el programa? Diego Castro, que es la voz que presenta, la voz que vende en Radio Canela, en ese programa. Y claro, yo asumí ese papel de informador deportivo. Y a mí me encantan los programas con mucha variedad. No solamente fútbol, se aburre, pues. Si usted escucha un programa de solo fútbol, 4-4-2, que el esquema táctico, que esto, que el otro, se aburre, termina aburriéndose. Entonces hay que hablar también de alguna cosita. El Piqui también llegaba con la farándula los miércoles. Fue bonito, la verdad que fue bonito. Me gustó ese programa, era divertido. La pasamos bien, tuve una linda acogida. Y cuando le reciben bien, uno también da lo suyo, ¿no? Así que creo que compaginamos bien con los compañeros. Estuve, creo, una semana y algo más. Creo que 2 semanas reemplazando a Patricio Díaz. Y ahí conocí a buenos amigos. Y dentro de esos amigos, a Alejandra Duque, conversamos un poco, dialogamos, en fin. Y pasa el tiempo, yo ya reemplacé, y gracias también por la bienvenida y por nos invitaban a comer. Bueno, la pasamos, la verdad, divino en Radio Canela. Y nos fuimos, o venimos ya acá, a Estados Unidos. Pasó ya algún tiempo. Y Ale me escribe a mi celular, me escribe al Facebook, a los mensajes de texto en el Facebook. Digo: Ale, qué raro, ¿no? La compañera, la amiga: hola, Ale, ¿cómo estás? Pablito, tengo una pregunta que hacerte. Digo: claro. Digo: ¿Qué hice de malo en el programa? ¿Qué pasó? Pero ya había pasado mucho tiempo. ¿Qué será, no? Cuando le dicen: tengo que hacerte una pregunta, uno ya se pone a la defensiva. Ale, ¿qué pasa? Respóndeme, por favor. ¿Quién es Rafael Jarrín? Rafael Jarrín. Tengo un sobrino que se llama Rafael Jarrín. Le dicen Fico. Y tengo a mi abuelo. Todo en la mente, ¿no? Y mi abuelo, Rafael Jarrín. Digo, el Fico ha de ser, ¿no? Por el tema de la edad y toda la cuestión. Dije, de pronto está medio galán el Fico con la Ale. Y me está diciendo que le hable, ¿no? Que le jale las orejas. Y le digo: ¿a cuál te refieres?
Me imagino a mi sobrino. No, 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 no. Debe ser tu abuelo. Ah, mi abuelo, sí, Rafael Jarrín. Pablito, te cuento que tu abuelo, Rafael Jarrín, es mi abuelo. Vaya. Ale, ¿Ah? ¿estás bien? ¿Seguro? Sí, seguro. Te lo juro. Me enteraba ese momento. Es decir, que somos primos. Pero tu abuelo y mi abuelo no le reconoció a mi padre. Eso me contaba Ale. Con mucha pena, la verdad. No le reconoció a mi papá. Y mi papá siempre dice: Mija, yo soy Jarrín. Yo soy de apellido Jarrín. Claro, como no me reconoció Rafael, mi padre, llevó el apellido de mi madre, que es Duque. Pero en realidad, no en papeles, es de apellido Jarrín. Y es mi prima directa, ¿no? Mi prima directa. Así que empezamos a tener una mayor confianza y conversábamos, ¿no? Primo, prima, primo, prima. Hay algunas cosas que me ayudó en el Ecuador, porque uno se queda con deudas, ¿no? Adquiere deudas. Y mandar el dinero desde aquí le sale obra completa, pues. Si paga una cuota, va pagando dos. Así que, Ale, por favor, tenemos que hacer ese enganche, ese trámite. Y lo hacía con un comedimiento sensacional. Pasó el tiempo, nunca, nunca jamás me contó algo negativo. Era una persona muy positiva. Una persona muy positiva, la verdad. Más bien a mí me aconsejaba y me decía: Pablito, pero ¿por qué no sales en la radio? No vale que te olviden. Cuando tú te alejas de esto, de este mundo, pasan los años y la gente se olvidó de ti. Así hayas contado historias, hayas cantado goles, la gente se olvida. Digo, sí, pero el súper no quiere. El súper no quiere. El súper director. No quiere. No, no, no. No sé qué le hice. Y le contaba las historias. Y bueno, y conversábamos, seguíamos dialogando. Todo a través de el WhatsApp. Y ese viernes, después de conversar tanto, dialogar tanto, mi buena amiga Fernanda Calderón, que siempre está en sintonía. Ojalá nos mande un mensajito para leerle también a Fer. Ojalá Jorge le deje enviar un mensaje en este programa de Pateando desde la Johnny. Me cuenta, me dice: Mira lo que ha pasado con la colega. No, no lo podía creer. Les juro, no. Fue un golpe tan fuerte, tan poderoso, tan feo. Le digo: Sabes, Fer, que es mi prima. No me digas, Pablito, sintiéndote mucho. No, no, no. Tampoco lo podía creer. Y claro, no estaba ese momento para contarle toda la historia de por qué es mi prima, por qué tenemos esa familiaridad. Y fue transcurriendo, ¿no? Los días. Le bajamos un poquito, Junior, el fondito, lo tengo un poco alto. Y no, transcurrían las horas, ¿no? Y la verdad les digo, no, no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Llegaban las noticias, un accidente en la Simón Bolívar, después noticias más duras, más feas, más desgarradoras. Y falleció. Falleció. Se fue al cielo.
en forma tempranera, en forma no normal, ¿no? Porque el ser humano va creciendo, va envejeciendo, se enferma y fallece, ¿no? No, ella tenía juventud, dos niñas, dos hijas, su madre, que estaba un poco enferma también, eso me contaba, dentro de algo negativo, porque todo lo demás era positivo, pero se fue la lejita, se fue de este mundo, nos dejó esa sonrisa, esa alegría de mi prima. Claro, me solidaricé en la cuenta de Twitter, en Facebook, en fin, en mi estado de WhatsApp. Y había sobrinos míos que me preguntaban que por qué esto de primo. Y les contaba lo que ahora les estoy transmitiendo. Y qué lástima. Fue una semana bien complicada porque cada vez recibía noticias más desagradables del fallecimiento de Alejita. Que haya paz en la tumba de Ale y quería compartirles esta situación, esta anécdota que la viví con ella en los últimos meses antes de decirle adiós a la vida y al mundo. Tenemos ya algunos y varios mensajes. Gracias por estar ahí, como siempre, amigos, amigas, respaldando este pateando desde la Johnny, por supuesto. A ver, otra vez el mouse apagado. Increíble, ¿no? Increíble. Ya le voy a prender. Acá está la palanquita. Uy, ahí está. Ahí está o no está. Ahí está. Perfecto. A ver, vamos desde el inicio. Jorge Luis Carvajal dice: presente, Pablito. Bien, voy a tomar lista. Desde la próxima ya empiezo a tomar lista. Harber Lardin, Aguirre, apellidos con A. ¿Se acuerdan, no? De esa, del profesor Flores. Harber. Y el segundo nombre, Lardin. Estos taitas que les ponen esos nombres. ¡Ven a escribir! Hola, Pablito. Milton. Macancela Chávez. ¿Qué dice Milton? Firmes, dice Jorge Luis Carvajal. Firmes, muy bien. Jorge Luis, José Luis Pérez, muy bien. Mira, estoy con la gorra de Pepe Lucho. Disculparás. Ya medio chispo me regaló la gorra. No, y no voy a ir el sábado con esta gorra porque era mentira. Era broma nomás, Pablín. Una linda gorra me regaló, ya medio chispo. Así que, mi querido José Luis, un saludo. Ya tiene algunos años acá en el país. Vas a los 7 años, me parece, José Luis, ¿eh? Muy bien, en Maryland. Dice Marilyn, una buena noche, Paulito, saludos desde Quito, Ecuador. Por favor, ¿le puede enviar un saludo de cumpleaños a mi hija que cumplió 7 añitos el domingo? Muchas gracias, cuente anécdotas. Siempre estamos contando anécdotas, siempre, siempre. Pero sí quería darle un espacio importante a esta situación que la vivimos y que la compartimos con ustedes. Y saludos de cumpleaños, ¿eh? Para su hija. ¿Cómo se llama su hija? Si me envía el nombre. Henry Coral, buenas noches, señor Harry. Buenas noches, señor Coral. Educadito. Buenas noches, señor Harry. Buenas noches, señor Coral. Así tiene que ser. José Luis Pérez, Cartagena. Saludos a Ayrton Vinuesa y a mí. Bueno, Ayrton también, saludos, ¿eh? Saludos. Se ha quedado loco con mis programas. Se ha quedado, pero anonadado con mis programas, el señor Ayrton. Saludos para tu padre, ¿eh? Para Manuel. No pudimos estar en la fiesta de tus viejitos. Así que queda pendiente, ¿eh? Queda pendiente. La pasamos muy bien con la familia Vinuesa. Preparan unas carnes deliciosas. ¿Qué deseas, Pablito? ¿Una carnecita bien cocinada o así nomás? Bien cocinada. Bien cocinada, perfecto, ahí está, cocinadita, gaseosa, cerveza, agüita, bien, bien. ¿Cómo uno no va a regresar, pues? ¿Cómo uno no va a regresar? Así que estaremos el día sábado, una invitación, ¿eh? Tenemos ahí pendiente. ¿Qué más? Dice
Jorge Luis Carvajal. Pablito, cuente la vez que se olvidó los equipos de la radio en un taxi. Ja, 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 esa historia es buena. Esa fue en Manta. Ya la vamos a preparar, ya la vamos a preparar. Lo que pasa es que con tantas cosas que van pasando, ¿no? Ya uno se va olvidando de las anteriores, pues. Pero siempre tenemos un recalentadito, siempre tenemos un recalentadito. Contamos Cassandra la semana anterior, Cassandra y Gorbachev. Si se perdieron esa historia, ustedes pueden verle ahí en el programa número 7 de Pateando desde la Yoni. Jonathan Inlago, Pablito, muy buenas noches. Saludos desde Zambisa. No se olvidará de tomar lista. ¡Señor Inlago! Presente. Muy bien. Ahí está Mario Eduardo Utreras. Hola, Pablito. Eso, bien, bien, Edu. Bien, bien, tranquilo. El Deportivo Quito empató, creo, ¿no? Empató. Por eso estás ahí medio calmado, tranquilo. Marcelo Velasco. Saludos, Pablito. El Camilín esta semana topó el tema del partido de tenis que le ganó en la Carolina y dijo que se fue sin pagar la apuesta. ¡No mienta ya, Camilo! ¡Ya no mienta! Lo que pasa es que el señor Taufik, sí, me ganó. Tuve miedo escénico. No me imaginé que iban a haber 500 espectadores para un partido de dos flojos para el tenis. No me imaginé eso. El súper decía, para cuatro pelagatos, más lo que hacen bulla. Así decían en el programa. Y cuando yo salgo, pregúntenle a Chipi Lazo, caminábamos a la Carolina, les digo, ¿dónde es el partido? Yo pisaba por primera vez esas canchas de arcilla de la Carolina. No había jugado ahí. No es justificación, por si acaso. Caminábamos. Y dice, Pablito, es ahí. Digo, ¿qué? ¿Dónde está ahí la gente? Digo, ¿no está Michelena? No, dice, no, es para el partido de tenis. Digo, no, qué locura. Estaba lleno. Uno no es un profesional, pues, del tenis. Algo le maneja, algo. Tuve esa complicación. El señor Taufik estuvo una hora antes, ahí calentando. Y cuando yo llegué, un señor dijo, apuren pues, ya me atraso el trabajo. Y tocó jugar ahí frío. Pero no me hizo pedazos, cuidado. 6-3, 7-5, prohibido olvidar. Ese fue el resultado. Y lo de la apuesta, cuando yo le decía, vamos, te pago, vamos, te cancelo. No, que ahorita, no, que la novia, que no, que la liga, que tiene que ir al entrenamiento. Bueno, ya me cansé, pues. Ya me cansé. ¿Hasta cuándo te espero, pues, Taufik? Si quieres, ahora te puedo enviar ahí alguna cosa desde acá. ¿Qué más? Dice Mario Eduardo Utreras. Saludos, mi pana. Está perdiendo. ¿Qué dice? Al medio tiempo en la Copa Ecuador, el poderoso Aucas. Por favor, informen el partido. Aucas, 9 de octubre. ¿Eh? Están tres equipos ya en semifinal de la Copa Ecuador. El Nacional. Está también el Poncho, el Muchurruna y el Independiente del Valle. Los tres están en semifinal de la Copa Ecuador. Y ahorita, en este instante, está jugando el Aucas con el 9 de octubre. Por favor, si me pueden informar minuto a minuto ese partido. Hola, Pablito, saludos desde Maryland. Mi pana, ¿qué dice, Dieguito? ¿Todo bien? Diego Rueda. Pablito, ¿te acuerdas cuando llamaron y dijeron que Curuchumbi declarándote persona no grata a Cayambe, jajaja, todo orquestado por el pastor, igual que Males, jajaja, sí, claro, el pastor era, pero tremendo, él fue el autor de Males, un muchacho que decía que me pegaba en la escuela. Eso fue una mentira, una total mentira. Nunca tuve un compañero de apellido Males, jamás. Cañitas 8, hola, Pablito, otra semana más atento al programa. Saludos desde Pensilvania. Eso necesito. La gente que vino acá al país tiene años.
por acá. No es fácil. El Lucio dice, es cierto que cae de los árboles los dólares. Mentira, no, hay que trabajar. De los árboles, dice que caen los dólares. Lindo, ¿no? O sea, pasaje, listo, llegas de Estados Unidos y a recoger los dólares. Una maravilla en marimba, como diría Patricio Lorenzo Machado. ¿Qué más? Marcelo Guerra dice, buenas noches, Pablito, saludos desde Quito, presente como todos los jueves. Bien, Marcelito. Aplausos, Marce. Cañitas 8. Hola, Pablito. Otra semana más. Ah, no, no. Esto ya casi me salto, mire. Dice Jonathan Simbaña. Buenas noches, señor Jarrín. No se olvide de tomar lista. Saludos. Señor Simbaña, presente. Señor Inglago, presente. Siempre. Pasará el tiempo, los días, los años. Y les prometo, voy a hacer una revisión de todos los que han estado todos los jueves y les envío un premio, le prometo. No te rías, Junior, en serio digo, en serio. ¿Cómo no? Esa fidelidad de mis amigos, de mis oyentes, tiene que ser premiada, pues. Tiene que ser premiada. Hola, Pablito, Patricio Fiallos, ¿qué dice Pato? Vladimir Jiménez, buenas noches, Pablito. Presente también el señor Jiménez, ahí está. ¿Qué más? Mateo Torres, mensaje cancelado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente? Ya manda el mensaje, se arrepiente. ¿Qué pasó, Mateo? Diego Carrión, Pablito, saludos desde Sparks, Nevada. Qué lindo. Que vive el Ecuador. Toda esa gente que ha hecho un enorme esfuerzo en venir a otra tierra. Un país con un idioma diferente, con costumbres diferentes. ¿Ah? Fernando Morejón, saludos Pablito. ¿Qué dice Fer? Anton Bin, 1212, saludos. Aquí te esperamos el sábado, Pablito. Ah, Ayrton, qué bien. Pero ¿por qué se pone ahí? Ahí ya está también. Hay un amigo, ¿no? Peter Nar. ¿Por qué, David? ¿Por qué? ¿Por qué came? Ayrton, Ayrton Towen. Vamos, Ayrton. ¿Qué pasa? A mí, yo también voy a. Pablo Jarin. Pablo Jarin. No. Vamos, Ayrton. Tiene que cambiar ese tema ahí del nombre. Bueno, te llamas Ayrton, pero es Ayrton. Ayrton Bin. No, 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 no me gusta. Taufik te hizo entender. 6 a 3, 7 a 5. Camilo con 150 kilogramos. Es un resultado parejo, Edu. 6 a 3, 7 a 5. ¿Qué? 6-0, 6-0. Y chao. Para no volver a presentarse, pues. 6 a 3, 7 a 5. Y yo le ganaba. 5-4 y me confié. Me empató 5-5, 6-5, 7-5. Chao, Jardín. Sí, perdí. Me da unas ganas de jugar otra vez. Fernando Morejón Paredes, en un hipotético caso de que le llamen de Match Deportes, ¿aceptaría trabajar ahí, Pablito? Sé que Roberto Mar Machado está ya con su radio. No, no, no sé, no sé el, no sé los términos, no, no sé. Las frecuencias le pertenecen al Estado, pero le deseo la mejor de las suertes. Le deseo éxitos a Roberto Mar Machado. Esto lo soñó siempre Roberto Mar, porque su padre, Carlos Efraín Machado, su nueva emisora central y el equipo Mundo Deportivo, siempre quiso tener ahí su radio para su programación todo el día. Habría que ver, pues, ¿no? Habría que ver, habría que conversar si quieren un aporte desde acá. Yo siempre estoy a la orden, siempre estoy a la orden, pero hay algunas cosas que hay que dialogar. Yo mantengo una amistad con Roberto Mar, con Sebastián, con Roberto Carlos. De donde trabajo y de donde he salido bien. He salido bien.
normalmente, con tranquilidad, renunciando. No me han renunciado ni me han botado nunca. Felizmente. Si me he ido es porque yo lo he decidido. Así ha sido, ¿no? ¿Qué más? El Aucas está perdiendo 1-0. Es un partido único, ¿eh? Con el 9 de octubre. Vamos, Aucas. Puede remontar al equipo oriental. Hugo Fernando Chávez, saludos, Pablito. 1-1. Ahí está. Aucas versus 9 de octubre. 1-1. Ya empató el Aucas. Así, rapidito, arreglón seguido. ¿Qué más? Aporte económico, pero jajaja. Claro, pues. Claro. Así tiene que ser. Lo que pasa es que mucha gente o muchos dueños de radio, comunicadores, creen que tú puedes dar un informe nomás, ¿no? Dando un informe. Pero esto le cuesta porque acá las distancias son largas. Ya está sobrado, te dice. Ya está agrandado. Ya. No, es así. El periodista, el locutor, el animador, tiene que hacerse respetar. No es que demandando una notita. Usted está allá, pues. Eso le cuesta. Así tiene que ser. No, agrandado ya está. Agrandado. Estando allá, no puede mandar una notita. Se acostumbraron a eso. Se mal acostumbraron a eso. Y eso conversábamos con Eli Pazmiño. Dice, es increíble. A mí del Ecuador me llaman. Eli, ¿vas a estar en el partido de Ecuador frente a México? Sí, ahí voy a estar. Mándate una notita, pues un informe. Ah, correcto. Cuesta es. Uy. Eli, habías estado agrandada. No es eso. Aquí las distancias son enormes, pues. Una notita. Me hacen tener iras. Jorge Luis Carvajal Jaramillo. A su nombre me comí unos ricos bizcochos. Chocolate y queso en Cayambe. Muy rico, qué rico. Le faltó el yogur, el mojicón. ¿Han visto ese? El mojicón, así, el dulce, ¿no? Pegadito. Es una rosca. Es riquísimo el mojicón con un yogur, un queso de hoja. Manjar de leche, bizcochos. Qué malo el señor Carvajal, ¿no? Qué malo. Acá vino mi suegra y no trae bizcochos. Ya se fue. Unos bizcochitos, suegrita traerá. Extraño los bizcochos. No me trajo unos bizcochitos. No, unos tangos para sus hijos. Y unos doritos. Digo, y me trajo unos bizcochos. No ve que había paro. Había paro, no había cómo ir a Cayambe. Gracias. Money. Talks. Diga, Pablito. Diego Rueda. ¿Qué más? Dice Vladimir Jiménez. No subió el marcador el empate del Aucas. Posición adelantada. Qué locura. 1-0 entonces. Siguen 1-0. No pasa nada. Bueno. ¿No quieres una cabeza de hornado de una vez como el compatriota de New York? Dice Mario Edu, muy bien. ¿Qué más? Hoy les quería contar y felicitar además a un buen amigo de Camboya, Paul Morocho. Lo conocí en una fiesta, de tantas fiestas, porque cada fin de semana se enfiesta los señores Vinuesa. Cada fin de semana, fiesta en Maryland. Y ahí le conocí a Paul Morocho. Paul tocando la guitarra. Les digo sinceramente, me faltaba una guitarreada, ¿no? Eso me hace, me está haciendo falta una guitarreada. Pero nadie toca la guitarra. Nadie toca la guitarra. Bueno, toca, pero no entonan. Le vi ahí a Paul, bien, su movimiento, perfecto, canta un poquitín, ahí le acompañamos. Y un momento se acercó, me dijo, te presento, mi esposa estaba embarazada ese momento, ya gordita, Angélica.
y me dijo, mira, yo vine solo acá a este país, porque esa es la pregunta de cajón. ¿Qué tiempo estás? ¿Con quién viniste? ¿A qué te dedicas? Bueno, lo que preguntamos o nos preguntan acá en este país, al migrante como tal. Y me dice, mira, yo vine solo, 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 completamente solo. Yo soy de Cayambe, soy de Camboya. Y te sigo desde, creo que me dijo desde la nueva emisora Central. Central, Tarqui, Match Deportes, Positiva también estuvo, Positiva con Patricio Jardín Hidalgo, con Pepe Granizo en la Tarqui. Perfecto, 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 perfecto. También con Carlos Efraín Machado, por supuesto, en la nueva emisora Central. Gol, 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 gol. ¿Quién más? Con Roberto Bar Machado. Por favor, Pablo. Qué voz, ¿no? De Roberto Mar. ¿Dónde más? Bueno, después de Match Deportes, en La Redonda, en fin. Y me dice, y te sigo en tus programas de YouTube. Y me indicó el teléfono. Me dijo que su esposa hacía unas ricas arepas de Loja para el mundo. Le dije, genial, genial. No, no, ¿qué hablo de Loja? De Venezuela para el mundo. De Venezuela, porque es venezolana ella, Angélica. Así que nos abrazamos de ese instante y todo lo demás. Y sé que ya nació esa criatura, ese baby, ese bebé. Así que, Paul, felicitaciones, un abrazo, hermano, y que a cuidarle, ¿eh? A los hijos hay que cuidar toda la vida, hay que cuidarles y protegerles, por supuesto, y darles ese espacio que se merecen muchas veces. Así que, Paul, mi abrazo sincero, y ahí está, Paul Morocho. O sea, porque a veces, no, este Pablo, ¿no? Que se inventa nombres, se inventa amigos. ¡No, ahí está! ¡Paul Morocho! Hola, Pablito, excelente el programa, como todos los jueves. Saludos desde Glen Burnell. Sí está bien pronunciado, ¿no? Glen Burnell. Muy bien, en Maryland. Saludos para ti, mi querido Paul. Y ya nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Nos daremos un fuerte abrazo. Y esas arepitas que queden ahí, esperando que se recupere Angélica. Dale un abrazo enorme de mi parte, porque este tema, ¿no? De las mujeres de dar a luz. Ay, 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 qué situación, ¿no? Tremenda. 2-0, 9 de octubre. Ahí está. Fernando Morejón Paredes. Parece que se va a eliminar el Aucas. Como siempre, el Aucas no llega, 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 nada, 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 nada y se queda en la orilla. El Aucas nunca ha sido campeón. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Aucas. ¿Cuándo será el día? ¿Será que remonta? Difícil, ¿no? Difícil. ¿A qué hora empezó el partido? 9 de la noche, me parece. No sé, se estará acabando el primer tiempo, me imagino. El partido de Sociedad Deportiva Aucas. Así que felicitaciones, mi querido Paul. Y siempre adelante, siempre adelante. Miren lo que es la vida, ¿no? Él llega solo a Estados Unidos, solo. Le digo, y los panas, los amigos, dice, es lo que tú ves acá, es mi grupo de amigos, pero recientemente empecé a salir o algo, me invitan por ahí a alguna fiestita, pero la mayoría pasé solo, solo, trabaja la casa, casa, trabajo, trabajo, casa. Y en el trabajo me encontré a esta niña, a esta señora ahora, y somos pareja, somos los dos ahí, ahora ya tienen un niño. Qué lindo, ¿no? Así es la vida, así es el mundo. De pequeño. Y apareció una mujer y ahora son felices los dos.
a estar solo, a estar solito, trabajando, a la casa, trabaja a la casa, me regreso. Algún pana de somar en el país, ¿no? Pero no, la vida ha sido linda contigo, Paul, así que qué bueno, felicitaciones. Y ahora con un niño. Difícil, minuto 80 ya. Ahí está complicado. Quedan 10 minutos, 9 de octubre va a clasificar Nacional, Muchurruna, Independiente del Valle. Así estaría la Copa Ecuador. Hubo Copa Libertadores de América. Ahí el segmento, si hoy terminar el campeonato. Si hoy terminar el campeonato. ¿Cuál es la final? Aucas-Barcelona. Aucas-Barcelona. Final inédita. Nunca una final de Barcelona y Aucas. Sería lindo, sería lindo. 10 puntos tiene el Aucas. Barcelona ganó la primera etapa y esa sería la final. Hoy por hoy, si hoy terminara el campeonato. Marchó el Auquitas, igual que el Bombi. El Bombillo, ¿no? Ganó Melega, Agualaseo. 2-1. Despertó el equipo eléctrico. Gracias, Pablito, por todas esas palabras. Un fuerte abrazo, Pablito. Gracias. Ahí nos encontraremos, mi querido Paul. Así que ahí listo para el sábado, ¿eh? Listo con la guitarrita. Ahí vamos a encontrarnos. Es importante tener este tipo de reuniones, ¿no? O sea, acá parecería que vuela el tiempo y uno necesita ese tipo de reuniones, de porque en el país donde está uno, de pronto en el barrio, ¿no? Consigue a alguien, amigos, uno que es de pueblo, como Cayambe. Tú llamas y por ahí te reúnes con 5 o 6 amigos. ¿No es cierto? No es tan complicado. No es tan complicado. Pero acá las distancias, el hecho de que no sabes si está o no está en tu estado, si son 6 horas, por ejemplo, de viaje, es difícil verse. Pero miren, hasta en eso la vida ha sido agradable con quien les habla. Encontrar amigos que están cerca. Yo antes decía, me voy a Cayambe, qué lejos, ¿no? 1 hora, 15 minutos. No, me quedo nomás. Pero ahora digo, ¿a cuánto estás? ¿A 1 hora? Es cortito. Vamos, nos veamos. Y nos contamos cosas, cantamos, bailamos. Un momento, ¿no? Un momento, por lo menos, en la vida. Y alejarte de esa situación del trabajo, de extrañar. O por lo menos, en ese instante, te acuerdas de lo que viviste, de lo que pasaste. Así que siempre será agradable reunirse con los amigos. Pablito, verá que está pendiente de contar cómo es un día de Pablito Jarrín en USA. Es que cada día es diferente. Cambia mucho. Porque yo no tengo, por ejemplo, un horario habitual siempre, ¿no? Felizmente yo calculo qué horario salir. Bueno, depende de muchas cosas, ya les iré contando a lo que me dedico y lo que hago. Pero no tengo un horario de 7 a 7, de 7 a 2, de 4 a 8, no. Entonces, cada día es diferente, la verdad, desde el horario. ¿Cuándo hacemos una reunión por acá en Maryland? Pues, Pablito, cuando usted me invite, Diego. Cuando usted me invite, no hay ningún problema. En Maryland, está cerca. Ahí me envía la dirección y listo. Por acá mismo me podría escribir. Me envía la dirección para ver a qué distancia estamos. Y listo. Nos encontramos. No hay ningún problema. Puede ser el fin de semana. El siguiente fin de semana. No sé. Con gusto, Diego. No sé cuánto tiempo estás tú por acá en Estados Unidos, en Maryland.
extrañando a la familia, ¿no? Así es la vida, así es esto. Muy bien, sí quería compartir estos temas que de pronto son muy dolorosos, son tremendos, como un fallecimiento de una persona que empecé a platicar mucho con Ale. Les digo la verdad, ha sido una semana difícil por ese lado, pero acá la seguimos, esa es la verdad, extrañando mucho a la familia, extrañando a mis hermanos, a mi hija. Les enviamos por ahí algún cariñito. Mi suegra pasó acá un mes en casa con sus nietos, los sobrinos de mi esposa. Solo a ella le visita. Solo a mi esposa le visita. Hasta ahora no viene un hermano mío, un sobrino mío. Vengan, vengan, acá les recibo con los brazos abiertos. ¿Qué pasa? Es que está difícil la situación. Está complicada. Hagan una inversión. Visa. El pasaje y acá. Conocen Washington. Es una linda ciudad. Hermosa ciudad. Acá un arrocito con huevo. No ha de faltar. No ha de faltar con todo el cariño del mundo, ¿no? Como digo acá siempre. Un arrocito con huevo, pero en paz. Pero en paz. Así tiene que ser. Gustavo Andrade dice: saludos, Pablito, desde Quito. Éxitos en USA, en USA. Muy bien, nos vamos. Estamos llegando a la parte final. Gracias por estar siempre ahí pendiente. Suscríbase en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Pateando desde la Johnny. Ahí me encuentra, Pateando desde la Johnny. Se suscribe, campanita y listo. No cuesta absolutamente nada, nada. Un amigo, ¿y cuánto cuesta, ve? No cuesta nada, no cuesta nada. Suscríbase, listo. No pasa absolutamente ninguna factura ni nada por el estilo. Tranquilo. 30 años, Diego. Vaya, 30 años. Mire, acá en Estados Unidos. Es una locura, ¿no? Yo voy a los 2 años, vamos a los 2 años, ¿no? Camino directo a los 2 años. Y cuando escucho, cuando leo, o me dicen 23, 28, 30 años, digo, qué locura. Qué locura, la verdad. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Es impresionante. 30 años, es una vida, una media vida, pues, ¿no? 30 años acá en Estados Unidos. ¿Vas por ese camino, José Luis? Vas por ese camino, creo que ya vas a los 7. Y después de un tiempo me dirá: ya estamos en los 15 ya. 15 años y soltero. Diego Rueda, gracias a mamita que venimos. Yo era guagua, dice. Claro. Ese inglés tiene que estar perfecto, pues. Ya 30 años. Si uno y algo ya se va defendiendo ya. Ya se va defendiendo. Salimos ahí con mi junior. No, no, pa. Tienes que aprenderte esto. Di así. Frasecitas, ¿no? Que ayudan, que empujan, que respaldan, que te entiendan. Es difícil. Yo todavía no. Hay algunos que hablan muy rápido, ¿no? Muy rápido. Y se va ahí. ¿Qué? También diría. Es complicado el entender, hacerme entender algo. Ya, vamos ahí con ñeque, tereque, teque. Edu dice: ya no dices "My name is Pencil. I'm a car". Jajaja, Pablito. ¿Se ve a futuro acá en Ecuador en alguna radio o ya se queda por allá a cumplir los 30 años? No, pues. ¿Qué será? No, no sé, la verdad. No, no, no sé. Por ahora estoy acá. Por ahora estoy acá. Como digo, hoy te amo, mañana no sé. Así es la vida. Hoy te amo, mañana no sé. No, no sabes, pues.
No sabes. Ojalá no esté escuchando. Hoy te amo, mañana no sé. Alexandra, qué lindo. Al fin un familiar. Sí me han sabido ver los familiares también. Aunque no me visiten, pero me ven. Mi sobrina, Alexandra Jarrín Reyes. Ya vamos. Aguanta. No estás solo. Bueno, les espero, ¿no? Les espero. ¿O será que yo voy más rápido a Ecuador? Bienvenida, Alex, como siempre, a ti, a mi hermano chino, a Nelita, que tanto cuidó de mi madre. Tanto, yo siempre le voy a agradecer a Marianela Reyes. Esas nueras, ¿no? Esas nueras que cuidan a su suegra. Bueno, es que mi mamá también era un pan de Dios, pues. Mi mamá. Qué linda. Ay, Dios mío, mi mamita. Mamita querida. Qué abuelita tan generosa, tan amorosa. Tan linda mi madre. Ya me voy a poner mal ya. Es que ha sido una semana complicada y ya me van a hacer llorar. Me voy mejor, me voy. Nos vemos el sábado. Ay, ¿qué sábado? El jueves. El jueves, pateando desde la Johnny, programa número 9. Y ahí la seguimos, y la seguimos, y la seguimos, y la seguimos. Que la pasen bien. Chao.